En este episodio, el último de nuestra travesía Uruguay-Argentina, haremos un breve recorrido por cada lugar que visitamos, además de contarte cuánto invertí en este viaje, si valió la pena y cuánto han variado los precios en Argentina desde mi viaje hasta la fecha con una economía tan fluctuante. Así que te invito a acompañarme en esta travesía llena de emociones y descubre cómo esta inversión me acercó a cumplir un sueño. Bienvenidos al primer destino de Iraxuma Blog fuera de Uruguay. El primer paso para viajar a Argentina fue comprar el boleto. Lo hicimos por Colonia Express en clase económica e invertí un total de 4.026 pesos Uruguay. Ida y regreso, que incluía un viaje en bus hasta Colonia, ida y regreso, y el viaje en barco. Déjame en los comentarios si el precio te parece razonable o consideras que es algo elevado para un viaje relativamente corto. Como dato interesante, te recomiendo que si vives en Uruguay y compras tus boletos con tiempo, puedes entrar al apartado Outlet de la web de Colonia Express y conseguir boletos más económicos. En uno de mis YouTube Shorts encontrarás toda la información. Una vez en la terminal de Tres Cruces hicimos el check-in y mientras esperábamos me compré un desayunito para engañar al estómago el resto del día. Compré unas medialunas, un mini jugo de naranja y gasté aproximadamente $6 con el cobro de la bolsa biodegradable, ya que en Uruguay hace mucho tiempo no te regalan las bolsas del súper. Recuerden que en el primer episodio les conté que a este viaje iríamos con poco presupuesto, así que solo me llevé $100 para gastar. A lo largo del video te iré contando cómo logré estar casi una semana en Argentina con $100. Mi primera parada en Buenos Aires, en el primer día de nuestro recorrido, fue una increíble panadería, antes de arrancar hacia Matanza para filmar el video de Campanópolis. Nos dimos una escapadita para llenar el estómago y alegrar el corazón. Les confieso que todo lo que veía en esa pastelería provocaba degustarlo. Se veía tan espectacular y tan tentador que era imposible resistirse. Estamos en la panadería 712 pesos como para comprar algo. Bueno, acá yo soy turista. Acá yo tengo mis guías que van a ir caminando conmigo de guardaespaldas. Están aburridas de acompañarme a grabar para todos lados. Pero bueno, así es la vida de nosotros los creadores de contenido. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que molestar a todo el mundo. Amigas han decidido hacer una parrillita al estilo venezolano, pero obviamente comprando acá en Buenos Aires. Vamos a ver qué tal están los precios de la carne. En esta ocasión la invitada fui yo, así que no incluiré en mis gastos el costo de la carne para la parrillada, pero sí te mostraré algunos precios de la carne. Recuerda que estos precios son de febrero 2023, por lo que a la fecha los montos han variado en tan solo unos meses. Preguntarle a Val. ¿Cuánto más o menos cree ella que una familia promedio, una familia compuesta de dos personas, requiere o cuánto es el gasto solo en carnes? Solo en carnes. Solo en carnes, más o menos 8.000, 10.000 pesos. Y llegó el momento de prender las brasas y deleitar una rica parrillada. Después de una rica parrillada, decidimos darnos una escapadita nocturna y compartir entre amigas. Así sabría lo económico que podría ser para nosotros los turistas y lo que en realidad cuesta para los argentinos. En mi viaje a San Telmo solo tuve que invertir en boleto de tren y ómnibus, ya que para esta aventura solo fuimos con la intención de grabar. En nuestra visita a la calle Florida, donde encuentras a los llamados arbolitos, si no sabes lo que es, haz clic en la parte superior de este video para que veas el episodio anterior y sepas a qué me refiero. Visitamos una tienda de souvenir en donde gastamos aproximadamente unos $3 en golosina. Hicimos una parada en Meraki Food, donde nos deleitamos de unas ricas cachapas y una exquisita bebida de papelón con limón. El costo por persona fue de 2.275 pesos argentinos, unos $6 aproximadamente, e increíblemente apenas unos 245 pesos uruguayos.
En mi visita a Campanópolis invertí 4.740 pesos argentinos, unos 12 dólares y medios aproximadamente. Toda esta inversión fue con la entrada a Campanópolis y por supuesto con el transporte ida y vuelta, incluido el Uber que utilizamos el primer día de nuestra visita a Campanópolis. Después de un día ajetreado de grabación, pedimos delivery de McDonald's e invertimos por persona 1.790 pesos argentinos, unos 4 dólares con 80 centavos. Después de grabar nuestro episodio en el supermercado, aproveché de hacerme con unas compritas. Me llevé yerba mate, Oreos rellenas, Nutella y para cerrar me compré una bebida helada e invertí 3.267 pesos argentinos, unos 8 dólares con 80 centavos. No podía irme de Buenos Aires sin visitar alguna perfumería o pañalera, como le llamen en tu país, porque honestamente les puedo decir desde mi punto de vista, son uno de los productos más económicos que vi para nosotros los turistas en Argentina. Así que aproveché de la oportunidad e invertí 1.414 pesos argentinos y pues me llevé mis compritas. Para culminar esta travesía, mis amigas me llevaron al barrio chino. Por la hora fue poco lo que pude conocer, ya que desde el primer día estuve filmando. Lo que sí te puedo contar es que pasamos una velada genial. Lamentablemente me quedé sin batería y fue poco lo que pude filmar para ustedes. Pero les cuento que era mi última noche en Buenos Aires y aún tenía dinero para gastar. Así que no invertí más de 1.700 pesos argentinos, unos 4 dólares con 50 centavos. Después de una larga semana de grabación en Buenos Aires, llegó el momento de regresar a Uruguay. El check-in, ya tengo mis papelitos, así que bueno, ya de regreso a Montevideo. Último día en Argentina, ya hemos abordado el barco que va rumbo a Colonia, son casi la 1 de la tarde, calculo que hasta las 6 de la tarde, bueno, ya estaremos arribando a Montevideo. Como pudiste apreciar en el video, logramos estar casi una semana en Buenos Aires con 100 dólares. En mi caso fue posible porque no tuve que incluir la estadía. Al final del video te muestro en qué invertí el resto del dinero. Y para actualizarte, antes de que visites Buenos Aires, a la fecha de hoy, julio 2023, el dólar blue se encuentra en 546 pesos argentinos. Aún así, sigue siendo un atractivo interesante para los turistas en cuanto a comida y alojamiento. Desde mi punto de vista, vale la pena visitar Argentina. Déjame en los comentarios qué te han parecido nuestros episodios en Buenos Aires. Y si la has visitado en los últimos meses, pues cuéntanos tu experiencia. Así es como cumplí un sueño, el primer viaje oficial de nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, Buenos Aires.